Hola mis amigos bellos, vean qué bonitas macetas tengo hoy. Me etiquetaron en un video o me mencionaron en un video para hacer un reto de mi maceta de animal preferido y casi no tengo, pero tengo como cuatro. Ahorita les voy a mostrar. De verdad, estoy muy, 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 muy feliz, muy emocionada porque no me lo esperaba. Y mi amiguita del canal de El Jardín de Mari, una persona muy bella, de verdad que cuando veo sus videos es así como que me estoy riendo, estoy sonriendo, estoy muy, muy feliz porque de verdad contagia mucha felicidad. Es una mujer, qué barbaridad. En lo poquito que he visto de ella, sí, me ha encantado mucho sus videos, me gusta la forma en que explica, la forma en que te entretiene con su carisma y todo. Muchas felicidades de verdad, Mari, porque eres una persona muy especial y espero que podamos tener una bonita amistad. Y no sé, estoy como que muy emocionada porque es la primera vez que me mencionan para un reto. Y pues ahorita vamos a ver qué les podemos ofrecer. Como les digo, yo casi no tengo macetas de animalitos porque aquí, no sé, bueno, eso es lo que yo pienso. Que aquí en donde vivo, las macetas de ese tipo son un poco costositas. O sea, son caras. No tan caras, pero como yo estoy empezando en este tema del jardín y por lo regular yo tengo mis macetitas un poco más de plástico y he conseguido algunas de barro que igual me salen económicas porque vivo en Chiapas y de donde soy originaria, de un pueblito. Allí trabajan en la alfarería. Entonces las macetitas allá están como, bueno, del tamaño de 12 centímetros, 10 centímetros por ahí, están como en 20 pesos, que viene siendo más o menos como $1. Entonces, para mí es más fácil pues comprarme de esas macetitas, a diferencia de estas. Por ejemplo, la vaquita que ven acá. Esa me costó como $70, que son más de $3 o por allí de $3. Entonces, sí, al menos yo digo, con esa me puedo comprar tres macetas de barro. De barro o para muchos es terracota. Sí, no me equivoco, creo que así es. Pero bueno, ahorita les voy a mostrar. La macetita de patito es mi preferida. Vean, les voy a mostrar de cerquita. Es una maceta de patito, pero ya está bastante, bastante viejita. Y luego, como traen así como protector, o no sé, ¿cómo le llaman a lo que le ponen para que no se dañe? De todas maneras, esta se dañó porque está a la intemperie. Ese patito me lo regaló mi sobrino hace como 6 años. Más o menos por allí, imagínense, ya tiene historia, entonces es mi macetita preferida. A mí me gusta mucho, vean. Está muy bonita, me la regaló mi sobrino y mi sobrino tenía como 5 años, creo, cuando me la regaló. Entonces, imagínense, es así como que algo wow. Me la regaló con unos chocolates adentro. Vean, ahí está. Esa es mi maceta preferida. Mi maceta favorita. Y vean, esta ranita me la regaló mi cuñada. Gracias, cuñada. Igual ya tiene, ha de ser, creo que me lo regaló en el mismo cumpleaños que mi sobrino. Ya ha de tener allí sus 6 años igual. Digo, sí, creo que sí. Y aquí miren, tengo mi sedum. Sedum Adolfi se llama, ¿verdad? Si no estoy bien, me dicen. Qué hermoso está. Lo corté hace como un mes, lo corté por aquí. Le corté varias
porque no sé. Bueno, yo quería que te pusiera así como que más tupidito, que tuviera más rosetitas, entonces por eso. No todas. Esta, por ejemplo, la dejé así. Esta. Ah, no, miren, esa también la corté acá. Pero vean, ¿verdad que está bien bonito? Bueno, yo digo que está bien bonito, ¿verdad? Ay, qué hermoso. Me gusta esos colores naranjitas que toma. Esa ranita también. Vean, ahorita la voy a pintar. Pero me dio mucha risa porque según yo saco mis cosas para pintar. Porque de hecho no son mías, son de... Creo que mi esposo lo utilizó, no sé para qué le sirvió. Y yo estoy sacando. Vean, ahorita les voy a mostrar. Ahí, ahí. Vean. Saqué mi pintura. Ay. Vean. Está seco. Ay, no, me dio mucha risa. Entonces ya encontré otra. Esta. La voy a pintar y ya. Ahorita les muestro, va. Y vean, amigos, así quedó mi ranita. Me estoy muriendo de la risa porque miren sus labios. Se puso Botox. Es en serio. Miren qué. Bueno, me parece muy graciosa, no sé. Pero vean, está trompuda mi rana. Bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Y vean, creo que ya destronaron a mi patito. O sea, creo que es la maceta más chistosa que tengo. Cuando me pregunten, vean. Vean, vean cómo quedó. Ay, amigos. Eso es todo por el video de hoy. Y espero que les haya gustado. Me despido de ustedes. Mi nombre es Nayeli. Y les deseo el mejor de los días. Que tengan salud. Que tengan salud y felicidad, amor, todas esas cosas que nos hacen pasarla más bonito. Les mando muchísimos besos y les saludos desde Chiapas. Adiós.